Hey, 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 no, it's going here.
Señoras y señores, va a efectuarse el solemne acto de izamiento de nuestro pabellón nacional, el máximo símbolo de la patria. Inmediatamente después, todos los peruanos entonaremos nuestro himno nacional. ¡Presente! ¡Armas! ¡Armas! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! El regimiento de caballería Mariscal Domingo Nieto, escolta del presidente de la República del Perú, creado desde 1904 como la caballería de honor del Palacio de Gobierno del Perú, nació como la imagen y semejanza de los dragones de la Guardia del Ejército francés de finales del siglo XIX, por sugerencia de la primera misión militar francesa que en 1896 reorganizó el Ejército del Perú. Fueron creados para que constituyan una unidad montada que en
tiempo de paz cumpla con sus funciones de escolta del presidente de la República del Perú, caracterizándose por la solemnidad y disciplina de sus ceremonias, y en tiempo de guerra constituya una infantería muy móvil empleada con...
Gran unidad de combate creada por el Estado peruano.
prevención de incendios, realiza acciones de atención de accidentes vehiculares y emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas al peligro. Brinda su servicio de manera voluntaria a toda la comunidad, debido a su vocación de servicio, sensibilidad social, entrega y disciplina. El cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es una institución consolidada, científica y técnicamente preparada para que cumpla con su misión, con equipos y maquinarias modernas que permite reaccionar más rápido y efectivo con personal voluntario capacitado mediante técnicas actualizadas. Señoras y señores, se hace presente la Policía Nacional del Perú. Con su compañía, una sola fuerza, y llegando con objetivos de élite, la unidad de salvamento acuático, la unidad de rescate de tráfico del equipo policial, que participaba en auxiliar, rescatando a personas durante el fenómeno del niño José. Estos valientes policías son los mismos rostros que vimos por televisión. Paralizaron al país por sus actos heroicos, arriesgando su vida ante la imprevencia de la naturaleza por salvar las vidas de nuestros compañeros. Estos policías son algunos comunistas que estaban primero ante la emergencia, por aire o por tierra, para llevar consuelo al afligido, tranquilidad al herido, alimento y agua al sediento. Este es el rostro humano de cualquier policía. Porque allí donde cabe el peligro, allí donde cabe el dolor, siempre habrá un policía presto a servir, listo a morir por la paz de nuestro querido Perú. Saluda a la patria, la policía peruana, que cuenta con su inseparable compañero el campo policial, que es el fiel animal debidamente adiestrado, se convierte en un elemento eficaz para las acciones de búsqueda de drogas, armas, explosivos y manos de pasimerosos, búsqueda y rescate de personas, con su capacidad operativa y debido entrenamiento, el K9, como se le conoce en nuestro país, es inevitable elemento que coadyuva al policía en las tareas de prevención contra la delincuencia común y organizada. Señoras y señores, ha sido el caso que el heroísta y antenada Policía Nacional del Perú. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional hoy es un instrumento de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, que funciona de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como la administración e intercambio de información procesada para la oportuna toma de decisiones en el ámbito nacional.
destacamos a las entidades que demostraron una gran capacidad en la primera respuesta. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el Sector Salud, el Ministerio de Salud, el Salud, Sanidad del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional y las instituciones privadas de salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones de la Cruz Roja Peruana y la población organizada. We'll be right back.
Alto. Señor Presidente Constitucional de la República, ¿se va a rendir honor y despedir nuestra bandera de guerra y hacer retirar a la compañía de cadetes? Voy a proceder, señor Presidente Constitucional de la República. Dirección derecha. Marchen. Agrupamiento de cárcel.